Atentos, pinchas, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Bueno, buen sábado, buen fin de semana para todos. Fin de semana largo. Yo me encuentro en otra locación, pero siempre es una buena oportunidad para hablar de estudiantes. En este video y este informe de hoy, sábado, vamos a hablar de la previa eh, frente a. A talleres, el partido de mañana a las 6 de la tarde, en nuestro estadio, después de lo que fue la de la Copa Libertadores. Yo estoy en Mariloche, estoy en el sur, siempre es hermoso la Patagonia. Eh, así que me quería tomar unos minutitos para charlar con ustedes y hablar de todas las noticias. Porque yo, aunque esté de viaje, vamos a seguir conectados siempre. Así que vamos a estar. Siempre vinculados porque hay novedades, porque Leo Godoy se lesionó, hay un posible tentativo de equipo, que creo que el ruso va a ponerlo mejor. Eh, y me parece que mañana tenemos que estar todos juntos, los pinchas, pensando que se nos viene un partido no determinante, pero sí importante, ¿no? Para los ánimos, para. para poder estar eh, recuperados en el, en el torneo local. Así que mañana contra Talleres eh, de local me parece que es una gran, gran oportunidad para empezar a dejar atrás. Todo lo que fue eh, el partido de la Copa Libertadores eh, del otro día, eh, del jueves pasado, que todavía seguimos pensando y nos duele cómo nos robaron, cómo nos sacaron de la Copa Libertadores, pero bueno, ya está, no, no, no nos podemos quedar con eso. Me parece que hoy eh, y ya desde anoche, ¿no? Todos todo los hinchas, yo con los, con los amigos que estuve hablando, con gente de estudiantes, con el plantel, con algunos eh, integrantes del plantel ya me decían no bueno me parece que ya tenemos que dejar atrás tenemos que volver a hacer eh, un poco de no sé si la palabra es eh, protagonista porque tenés que dejar muchos puntos o sea tenés que recuperar muchos puntos de lo que perdiste durante todo este tiempo porque obviamente est estuvimos enfocados en la Copa Libertadores y claramente se notó eh, que no estaba mal no lo que hablaba el ruso Siedlisky que al final eh, tenía un poco de razón pero por ahí lo tendría que haber dicho antes eh, y, poder, y poner en mi opinión más suplentes para no para no perder tanto terreno pero ya está, listo, eh, está todo bien, me parece que ahora eh, las novedades se van a centrar solamente en el torneo local, esperando que Sosa eh, esté disponible para jugar, que se recupere Noguera que, que vos bien. Pero bueno, hoy sumaste una mala noticia, Leo Godoy, eh, a todos nos había parecido que había sido un tema. De decisión táctica del ruso Socialista y bueno, finalmente no. Eh, tuvo una lesión, eh, así que va a tener por lo menos 10, 15 días de recuperación, es lo que me dijeron a mí, así que bueno, vamos a ver. Pero, pero eh, Sosa eh, estaría tal vez disponible para el partido de jueves frente a Argentinos o bien ya le apunta al próximo lunes, cuando estudiantes va a recibir a patronato. Así que eh, la agenda pincha no, no para. Este domingo, mañana, frente a Talleres de Local, el jueves contra Argentinos Juniors, y después vamos a recibir el otro lunes a Patronato de Paraná, que viene levantada, que está peleando el descenso, pero Talleres, hablando del rival de mañana, eh, viene en capa caída, porque también en el torneo local estaba mal, porque estaba jugando la Copa Libertadores, igual que nosotros, y quedó eliminado en manos de, de Vélez, así que el equipo. De Liniers lo, lo eliminó eh, a este Talleres de Córdoba que, que viene teniendo buenos rendimientos, así que no es un partido fácil para estudiantes. Eh, y con respecto al equipo, lo que yo estuve averiguando hasta recién, que son las seis y pico de la tarde que estoy grabando esto, obviamente les pido perdón por, por la calidad y porque hoy por ahí ya no, 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 no llegué a armar el trípode y qué pero bueno, quería... estaba acá en. Eh, unos días de viaje y quería. no quería dejar de, de grabar para comentar. Así que con el Nahuel Guapi de fondo podemos charlar un rato de estudiantes. Pero el ruso Zieliski no tiene un once definido, pero sí quiere ponerlo mejor. Así que vamos a ver si finalmente va a jugar Mancuso por Leo Godoy abajo. Eh, o bien eh, lo usa a Manu Castro, que últimamente jugó algunos partidos de cuatro, eh, o como el otro día por la Copa, que hizo como un falso lateral volante, o sea que es más atacante que defensor. Así que me parece que no está mal, eh, porque por ahí con esa opción le deja la alternativa a que le pueda poner a... Um... A Benjamín Roleiser, ¿no? O sea que en comentarios los espero para ustedes. Vamos a charlar. Porque no paró equipo, este juego de jueves a noche, hicieron viernes y sábado muy, 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 muy tranquilo. Así que eh, no, no, hay, no hay un posible equipo porque el equipo va a salir desde la cabeza de Zielinski y seguramente lo va a terminar eh, repitiendo. O sea, eh, mañana, eh, bien temprano, cuando se junte el plantel, y a eso de las 15, va a estar citado todos los jugadores y ahí va a ser una charla técnica. El ruso Cieliski, bueno, y veremos, pero a ver. Lolo va a jugar, Rogel va a jugar, Emanuel Masi está bien, va a jugar, el Corcho Rodríguez lo mismo, suki también, Piatti. Yo creo que boselli todavía no, porque está con una dolencia y se notó el otro día que por ahí le faltaba un poco más al matador, así que hay que tener en cuenta que es preferible que para que termine bien el año. Eh, se vaya llevando de a poco. A mí me gustaría que Sapiola o Roleazar ten tengan un poco más de minutos, que me parece que se lo merecen. Y ahora ya no queda más que, que quemar todos los cartuchos, ¿no? Porque nos falta muy poco para el ter terminar el torneo, hay que recuperar puntos, hay que volver a jugar la próxima Copa Libertadores. 3. Así que hay que meter todo lo que tenemos para un nuevo partido eh, frente a talleres. Después se nos viene, repito, de vuelta a la agenda contra argentinos y contra patronatos. Son nueve puntos, yo venía diciendo en esta semana. Y bueno, tenemos que sacar mínimo, mínimo seis, eh, los dos de local, eh, como para poder eh, recuperarnos y prender. De vuelta en este torneo que viene siendo medio, medio raro, porque a ver, eh, ganó 3 de Tucumán, sigue puntero, y después River y Boca no enganchan, Racing está ahí, así que bueno. Bueno, me parece que Estudiantes tiene con qué si, si juega como, como en estos partidos de Copa Libertadores, tiene, tiene todas las chances del mundo. Pero me quiero meter dos temitas. Que no, que no son menores, porque estudiantes va a recibir seguramente de manera oficial en las próximas horas una notificación de Comebol, por esto que sucedió post partido, con algunos dirigentes que estuvieron presentes eh, en el vestuario de los árbitros. Eh, bueno, veremos quiénes son informados y si estudiantes recibe una multa económica, esperemos que no sea mucha y que no sea más que eso, que una multa económica, pero bueno, veremos en qué termina. Eh, sucediendo de esta semana convulsionada, donde todos estábamos muy ilusionados con, con el plantel, y bueno, finalmente nos quedamos afuera de la Copa Libertadores, pero. Saben que yo me quedé con una, con una sensación, más allá que de negativa, ¿no? Porque obviamente a nadie le gusta perder, pero de estas derrotas también se pueden aprender, ¿no? O sea, porque al final. Eh, como hubo un, un texto que fue muy hermoso ayer, que giró por todas las redes sociales, que siempre decía, bueno, antes del 2006 hubo un Mostaza Merlo, hubo un burruchaga, hubo. Hubo una Copa Libertadores 2006 cuando quedamos afuera contra, contra San Pablo, el gol de Carru, el gol, el no gol, el penal de Carrusca y, y de Alayes. O sea que de, de esas derrotas se aprende. Y, y, y creo que este plantel eh, así lo va eh, a hacer. Y me gustó, ya leyendo entre líneas y hablando del mercado de pases que se viene, eh, no sé si lo vieron, pero Boselli subió un, una historia diciendo. De que hay que volver a jugarla el año que viene, o sea que el matador tiene ganas de quedarse, y si Boselli se queda, me parece que va a arrastrar a todos los mejores jugadores para que se terminan quedando. Eh, después ya nos metemos al hablar, va a faltar un poco, pero a ver, Rogel tiene que renovar, Castro tiene que renovar, hay que ver qué pasa con Novera, hay que ver qué pasa con Muñoz, el único que ya renovó es eh, el capitán, ¿no? Eh, Mariano Andújar, así que bueno, son todos temas que vamos a ir empezando a hablar, pero mañana tenemos un partido importante contra Talleres y me parece que la sensación de todos, yo no voy a estar en la cancha, pero sí voy a mandar algunos infiltrados para que me compartan algunas sensaciones de allá y yo después voy a, voy a grabar el, el post-partido desde aquí, de Bariloche, porque sí lo voy a ver, obviamente. Eh, así que voy a ver mis sensaciones desde la, desde, desde la televisión. No de la cancha, pero sí voy a tener algún infiltrado que, que si da la producción vamos a estar eh, repasando todas las acciones eh, y las sensaciones que pasó dentro de la cancha. Pero a lo que iba es que eh, es un partido para ir a alentar, eh, como siempre, pero un poco más. Porque los jugadores se merecen unos mimos después de lo que fue esta... Dolorosísima, dolorosísima derrota eh, en el último minuto frente al Atlético Paranense, donde me, nos metieron la mano en la lata, donde nos fuimos todos recontra, recontra, recalientes y encima después vimos los videos del VAR y fue para peor, fue para peor porque no puedes creer cómo el árbitro no quiso cobrar eh, ese, ese gol válido de Lolo, que aparte de Lolo venía siendo discutido y ese partido jugó bárbaro. Así que ojalá, ojalá que esa, esa sensación. De, de mierda acumulada, lo usemos a favor para el partido de mañana frente a Talleres y hagamos un gran, gran, gran partido, podamos ganar y nos empezamos a recuperar un poco eh, en este torneo local que, que estamos lejos, pero me parece que Estudiantes todavía tiene muy buenas chances de, de clasificar eh, a la próxima eh, Copa Libertadores de América. Así que, pinchas, les quiero agradecer por toda esta banca de estos días, eh, porque la verdad que. Vengo sumando redes sociales a lo loco, ya sea con TikTok, con Instagram, así que no dejen de sumarse. Todo es arroba AtentosPinchas. Acá obviamente no le vamos a cambiar el nombre, va a seguir siendo eh, mi nombre de que me pusieron en mi familia, obviamente, Andrés Causa. Eh, pero después el resto va a ser eh, Atentos Pinchas. Le mando un abrazo grande, que terminen bien el sábado. Eh, espero que hayan disfrutado un poco esta hermosa postal que les estoy presentando. La verdad que no. No, no llegué a armar el trípode para que se vea un poco el fondo hermoso que tengo, pero ya tengo más o menos el hombro eh, acalambrado, así que seguramente la producción después cuando vea cuando estoy cuando se sube este video me va, me va a cagar a pedos, pero me parece que es importante estar y, y no tomarme un día feriado. Esto, esto es por estudiante, viejo. Vamos arriba, les mando un abrazo grande y los espero en comentarios. Y no dejen de suscribirse, por favor, a este canal que no para de crecer. Les mando un abrazo grande, pinchas. Nos reencontramos mañana.